La temporada primavera 2015 del Instituto de Cultura de Mazatlán llegó a su fin este viernes con un imponente concierto del tenor mazatleco Carlos Osuna al lado de la Camerata Mazatlán, dirigida por el maestro Percival Álvarez. En una noche de amor y romance, el cantante Pata Salada, miembro de la Ópera Estatal de Viena, se decantó por un programa basado en el bolero. Los artistas realizaron una serie de minuciosos y exquisitos arreglos a 16 temas de los grandes artífices de la música de América Latina: Consuelo Velázquez, Alfonso Esparza Otero, Gabriel Ruiz, Agustín Lara, Tata Nacho, Jorge del Moral y en especial María Grever. Desde la tierna interpretación de Muñequita Linda a la propositiva versión de Bésame Mucho al ritmo de jazz, pasando por la arrebatadora intensidad del tango en temas como Arráncame la Vida y Besos Robados, Carlos Osuna empalmó su técnica y dotes interpretativos al brillante sonido del conjunto de la Camerata Mazatlán y en especial al destacado trabajo de los solistas en el saxofón, clarinete, trompeta, flauta y piano. El carácter alegre, jocoso y ocurrente de los mazatlecos tuvo en Carlos Osuna a su mejor representante, pues entre cada tema el tenor aprovechó para establecer una complicidad con el público, el escenario y la ciudad que lo vio nacer y desarrollarse como artista, demostrando los fuertes lazos que lo unen al puerto, y además aprovechó para dedicar el tema Besos Robados de Jorge del Moral a su esposa Tania Román. Tras esta canción, el público se levantó de su asiento para vitorear y aplaudir a un artista que representa a Mazatlán en todo el mundo, un talento cercano a su gente y que no dudó en ofrecer un extra con el encore compuesto por Granada de Agustín Lara y Mazatlán de Gabriel Ruiz, joyas que recalcaron la potencia, elegancia y pasión que tejieron este gran concierto de principio a fin. Thank you.